Bueno, la idea de crear un diseño innovador para la bicicleta eléctrica surgió porque quería reducir un impacto ambiental que puede tener uno por medio de la movilidad, a la vez generar una economía, fortalecer unos aspectos de una tendencia en el Valle del Cauca, en mi municipio que es Tuluá. Y eso surgió porque vi la necesidad, pero también vi algo que me sumergió mucho en la pasión. Duré 15 días con este primer prototipo de bicicleta y fue muy ambicioso. Ahora miraremos su funcionamiento, su viabilidad, su autonomía y su desempeño. Y a la vez, una tendencia que puede ser muy repercutible en muchas características. Para otros determinados medios de transporte, pueden ser para carga, para entrega de encomiendas, para procesos de domicilios y también para personas con discapacidad que puedan también influenciarse por su medio de transporte en la silla de ruedas, pero con un mecanismo también que lo ayude a movilizarse mucho más rápido y a la vez generar trabajo.